Buenas noches, señoras y señores. Comenzamos el noticiero regional aquí en Televisión Concepción. Como siempre, el resumen con las principales informaciones de todo lo que ocurrió en las últimas horas y les presentamos en nuestro resumen el noticiero regional. Saludamos a quienes siguen la señal de Canal 40 a través de Internet y nuestras redes sociales y también a todos quienes nos ven a través de Norte Cablevisión, Televisión Concepción, señal abierta en el Canal 40. Vamos a lo que indica el pronóstico del tiempo para los próximos días aquí en la zona de Concepción. Hoy una jornada con temperatura de cálida, calurosa. Para mañana, 22 grados la mínima y 35 la máxima. Hay pronóstico de cambio de tiempo para mañana, probables lluvias. Para el jueves, 22 grados la mínima y 34 la máxima, también probables lluvias. Para el viernes, cielo parcialmente nublado, 23 la mínima y 36 la temperatura máxima en Concepción. Vamos a títulos de temas locales que hoy incluimos en el noticiero regional. Para el próximo mes se tiene prevista nuevamente la realización de las cirugías reconstructivas. La captación de pacientes se realizará la próxima semana en el hospital regional. Exitosa primera jornada de ajedrez en Concepción. Esta actividad involucró a estudiantes, escolares y estudiantes con una importante participación. Asumió la nueva directora departamental de Educación, Silvia Torales, reemplaza a Flora Cutier en el cargo. La Junta Municipal solicitará informes al intendente sobre la situación del Estadio Municipal de Concepción. Cambios en el ámbito de la educación en el departamento de Concepción. Hoy asumió la nueva directora departamental de Educación. Se trata de Silvia Torales, con 19 años de antigüedad en el ámbito docente. Reemplaza a Flora Cutier, quien deja este cargo tras varios años también al frente de esa dirección. Desde ayer al mediodía asumimos el compromiso. Yo sé que es un desafío muy grande, pero como les digo, yo vuelvo a mi casa. Yo me formé acá, gracias a la magíster Flora, yo empecé a trabajar con ella. Entonces, a mí me delegaron una supervisión porque había participado del concurso de supervisores, pasé el examen, me quedé a trabajar con ella y se dieron las cosas y fui a una supervisión que es la región 14 de los distritos de Paso Barreto y San Alfredo. Entonces, se dieron otros casos, entonces por eso estoy acá. Profe, un desafío, estaba diciendo, es un cargo bastante sensible, hay que lidiar con muchas cosas, ¿no? Así es, educación y salud, siempre yo digo que son los más importantes y los más sensibles. Y no se puede macanear, no se puede jugar con la gente, porque estamos hablando de gentes. Y cuando se trata de personas son delicados. Y en este caso en educación tenemos a nuestros niños y nuestros jóvenes. Y el departamento es grande, hay mucha gente vulnerable y eso es lo que nosotros vamos a acompañar. De hecho yo ya estaba haciendo en los distritos que me tocó trabajar y ahora es mucho más grande. Y vamos a acompañar, vamos a estar con la gente, vamos a estar con nuestra gente que nos necesita y allí estaremos. Profesor, usted ya habló con el ministro, ¿cuáles fueron las directivas justamente del señor ministro de Educación? Y yo justamente me preguntaron, este cargo es un cargo de confianza, como todos saben, y yo estoy acá gracias al que el ministro confió en mí, entonces yo esa confianza no puedo defraudar y me animé yo. Porque hace 19 años que estoy en educación, entonces eso me hizo animar también. Y como te digo, yo fui quemando etapas, pasé por todos los procesos, entonces eso hizo que yo me anime. Resultó exitosa la jornada de ajedrez realizada el día de hoy en los jardines del Palacete Municipal. Esta actividad, encabezada por la Escuela Bethesda, tuvo el apoyo de la Municipalidad de Concepción y la Gobernación Departamental. Tenemos una buena cantidad de participantes. De la categoría Benjamín tenemos 12 participantes, de la categoría infantil 39 participantes y de la categoría cadete son 24 participando. ¿Esperaban esta respuesta de la gente, de los participantes, profesora?
Y en realidad que sí, porque varias instituciones a las que hicimos llegar la invitación, sí, los directivos se prendieron con el proyecto y también quisiera de paso agradecerles a todos. Esto es un inicio y vamos a seguir con esto, Dios mediante. Tenemos un proyecto ya en puerta en el mes de diciembre y el próximo año ya queremos seguir con la segunda jornada cada año ya. Queremos ir potenciando, ¿verdad? Es una muy buena propuesta la de instalar el ajedrez como un deporte, primero para practicarlo, ¿verdad? Segundo, con el objetivo didáctico que tiene, todo el mundo sabe, ¿verdad? Aunque no sepamos jugar, conocemos y entendemos de que el ajedrez es uno de los mejores deportes. Se dice luego que el ajedrez es el deporte de los inteligentes. Entonces, esto despierta mucho el concepto lógico-matemático en el alumno, la concentración por sobre todas las cosas y la tranquilidad. Acá nos damos cuenta, ustedes se darán cuenta con cuando se desarrolle esto, ¿verdad? De que los alumnos más buenos, más estables son los que van a ir perseverando en el deporte. Esto no es para alumnos rápido, ágil, sino que un alumno calculador, inteligente, pensante. Eso justamente desarrolla mucho la racionalidad del ser humano, la racionalidad lógica, matemática, por sobre todas las cosas. Jesús Barrios es un ajedrecista de nivel profesional que acompañó también la actividad el día de hoy en el Palacete Municipal. La primera jornada de ajedrez tuvo una importante participación de escolares y estudiantes. El ajedrez, básicamente, yo puedo decir que es una alternativa bastante viable en la educación. Por ejemplo, se puede utilizar el ajedrez como herramienta pedagógica tranquilamente, así como también herramienta competitiva. El ajedrez tiene tres facetas: la faceta competitiva, la faceta del aficionado y la faceta pedagógica del ajedrez. Podemos decir que la faceta competitiva sería la faceta que requiere ya un entrenamiento serio, ya casi todos los días, y jugar torneos y un poco más exigente. Después tenemos la faceta del aficionado, que es jugar ajedrez por diversión con amigos y jugando torneos, pero sin tomarse demasiado en serio y con un entrenamiento, digamos, intenso. Y después está la faceta pedagógica, que es la faceta que ahora aprobó el ministerio, que es para que los chicos aprendan a jugar, se diviertan y sobre todo enfoquen más en la parte de pensamiento, de análisis de problemas, posiciones, empatía y todo este tipo de habilidades que desarrolla el ajedrez en todas sus facetas, pero se enfoca bastante más en el ajedrez pedagógico. El ministerio ahora aprobó el ajedrez como herramienta curricular alternativa, como por ejemplo las clases de educación física o ese tipo de cosas. La gente que quiera jugar ajedrez tiene el derecho de optar por el ajedrez. El director paraguayo de la entidad binacional Yacinetán sugiere la modificación de la ley de Fonacide. Yo creo que la ley debe establecer normas nuevas en el caso de Fonacide. No se puede entregar tanta plata a municipalidades que no tienen estructura, no tienen técnico, no tienen modos de ejecutar ni de rendir cuenta. Hay que centralizar nuevamente los recursos. No sé si centralizar, pero establecer sistemas de transferencia que aseguren la ejecución y la eficacia de los recursos. No, las binacionales no pueden encargarse de Fonacide. En todo caso, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, en una coordinación más dinámica y que de mayor control con las gobernaciones, con los gobiernos regionales y municipales. Vamos a la pausa y en el próximo bloque ampliaremos la información acerca de las cirugías reconstructivas que se estarán realizando nuevamente en el mes de octubre, pero la captación de pacientes y el control correspondiente se realizará la próxima semana en el Hospital Regional de Concepción. En instantes, luego de la pausa, los detalles aquí en el Noticiero Regional.